si está abonada el día 2, el día 3 de abril y la empresa no responde. Porque el ayuntamiento no aprieta a la empresa para que la empresa me pague a mí dentro de los días. Es decir, que esto es, tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy, yo te he pagado, yo no quiero saber nada. Y la otra, la concejala dice que sí, está donde tiene el dinero, y parece esto que en las cuentas de Panamá. Estamos concentrados aquí en la puerta de la empresa porque, aparte de que no se nos abonan los salarios y nos deben el mes pasado, no sabemos ni siquiera cuándo vamos a cobrar. Ni un mes, se sabe cuándo se va a cobrar. Se paga tarde, es decir, como hoy, se va a pagar 18, se supone, porque yo mi cuenta de corriente no tengo nada. No se paga la nómina entera, lo que quiere decir que eso repercute en que el banco devuelve recibo de historia. ¿Y eso quién lo paga? ¡Pago puntual! Por el incumplimiento tan impresionante que hay de convenio por parte de la empresa. Trabajamos más horas que las que permite el convenio, o sea, anualmente, un cómputo anual. No se nos paga ni los asuntos propios, no se nos paga el kilometraje, que en un salario tan pequeño como el nuestro es totalmente imprescindible, porque se nos quedaría una nómina de 600 euros pagando de nuestro bolsillo, aparte de poner nuestros coches, lo que es la gasolina. Tenemos que manifestarnos para defender nuestros derechos y para que se nos pague, que es la única forma de obligar, entre comillas, a la empresa, aunque sea por educación, por vergüenza, que se nos abone lo que nos debe, que es nuestro. No es de nadie más, es nuestro y no lo hemos ganado. La gerencia de la empresa, la dirección de la empresa, jamás ha querido reunirse con el comité de empresa, jamás, ni mantener un diálogo democrático con nosotros, solamente a base de represión, de amenazas, de vejaciones que han sido denunciadas en la inspección de trabajo y han habido requerimiento por parte de la inspección hacia la empresa. O sea que ha sido un sinvivir, un vaivén de actos totalmente ilegales que está cometiendo la empresa, sobre todo vulnerando los derechos más fundamentales de un trabajador, el derecho al cobro. ¡No!